Bien, amigas, vamos a hacer nuestro pinito y del tamaño que a ustedes más les guste. Es muy sencillo y muy rápido de hacer. Yo tengo aquí 5 bloques para el arbolito, pero ustedes le pueden poner más o incluso menos, los que ustedes quieran hacer. El pinito va a quedar hermoso. Entonces, bueno, vamos a utilizar lanita verde bandera. Yo todos los materiales que estoy usando les enseño. Aquí tengo, saqué unos pedacitos para no tener todo el bolserío, pero estoy usando de este, amigas, que es Meta del Gato, el que siempre nos saca de apuros. También tengo por ahí pequeñas sobritas, que son los que yo estoy utilizando. Y bueno, ocupé los colores que tenía a la mano. Bueno, vamos a ocupar pompones. El tamaño de los pompones ustedes le pueden ir poniendo o colocando de pequeño a más grandecito, o todos del mismo tamaño, no importa. Yo tengo aquí pompones chiquitos y tengo pompones de este tamañito. Vamos a ver cuáles utilizamos. Y también estaba pensando que si no tienen ustedes pompones, pues de alguna pulsera o de algún collar, estas pequeñas perlitas de colores las compré. De este tipo las compré en Prichos. También se pueden comprar un collarcito por ahí de esos que usan para los bailables y se pueden utilizar. Y si no, pues bueno, con la misma lanita vamos a hacer las bolitas. Yo aquí tiene el nudito con el que anudé. Este por aquí lo vamos a pegar y van a quedar las bolitas bien bonitas. Hice bastantes blancas y algunas de colores, súper rápidos de hacer con un pedacitito de lanita. Pues vamos a hacer las bolitas. Dos estrellitas para ponerlas en el arbolito, tijeritas, mi gancho va a ser sea del 2 o 2 y medio, no más. Y agujita para lo de la estrellita. ¿Qué más? ¿Qué más? Si no tuvieran la decoración así, ¿se acuerdan que les dije que en Walmart vendían estas perlas a la mitad y se pegan? O sea, que traen su goma. Pero si no, pues vamos a ocupar pegamento del que tengan, o silicón, frío o del caliente. Estas de por sí se pegan, están muy bonitas. Y nos pueden servir para decorar nuestro arbolito y se va a ver bien lindo. Ok, vamos a recoger un poquito para empezar a trabajar. Vamos a guardar nuestras bolitas, nuestras perlitas. Me traje unas. Vamos a guardar estas aquí. Ya después yo las voy a meter porque esas van en otro topercito, pero para hacer recogedera. Y vamos a empezar por las estrellitas, que están muy fáciles de hacer. Y rapidísima. Pueden hacerla blanca, su estrella, si quieren poner toda la decoración en blanca, y pueden poner la estrellita blanquita, blanquita. Bueno, yo las voy a hacer amarillita y vamos a hacer dos estrellitas. Ok, vamos a ocupar el amarillito, rapidísimo de hacer estas dos estrellitas que vamos a hacer. Todas las sobritas, amigas, yo las voy guardando, todos los recortes que me van sobrando, y los voy metiendo, aquí tengo un topercito. A veces una bolsita, un frasco. Y voy metiendo todas las sobritas. Miren, todos estos son recortes. Y entonces después me sirven para los amigurumis. Para ahí meterlos. Cuando cortamos mechas, por ejemplo, nos salen un montón. Entonces todas las vamos a guardar. Vamos a empezar, mis amigas. Vamos a trabajar en un aro mágico cruzando entre nuestros dedos. Y vamos a hacer para los 5 picos, 5 puntos bajos. Comenzamos con una cadenita. Y aquí vamos a hacer un punto bajo. 2, 3, 4 y 5. Y vamos a cerrar nuestro arito jalando el hilito y vamos al primer punto bajo y vamos a deslizar para cerrar. Ajustamos muy bien y este lo vamos a cortar como va a ir cosida por dentro, pero déjenlo un poquitito largo para que no se nos vaya a zafar. Si quieren hacer un nudo por dentro está perfecto, pero no se nos va a deshacer. También hay que dejarlo un poquitito largo. Ahora, amigas, vamos a empezar a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer tres cadenitas. No vamos a trabajar sobre las cadenas, sino que vamos a ladear un poquito estas cadenas para trabajar aquí. Tenemos tres cadenas. Aquí se ve un hilito. Si ladean esto, aquí que son esta bolita que se ve o este bordecito, entonces vamos a trabajar con ese bordecito. Aquí vamos a hacer un punto bajo en ese primero que encontremos. Que es como a la mitad, punto bajo, van a lazar y en el que está aquí al borde de la primer cadena, aquí, entre pegado al aro y la primer cadena se ve otra bolita o bordito, acá está la cadena, así de ladito, de manera que cuando estemos trabajando en la estrella, por la orilla se van a ver cadenas, 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 cadenas.
cadenas, cadenas alrededor de la estrella. Y lo vamos a pasar todo, 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 todo. Vamos a deslizar en el siguiente punto, aquí el punto número 2. Chequen porque luego me pasaba cuando las hacía, me quedaba en el mismo espacio o avanzaba de más. Y necesito tener ahora 4 puntos bajos. Ahí donde yo me deslice, vamos a subir otra vez con 3 cadenitas. 3. Vamos a ladear así y vamos a usar este hilito que se ve aquí. Se aprieta, no hay que hacer tan apretaditas las cadenas. Ahí va a entrar, miren, ahí está ese hilito y ahí vamos a hacer mi punto bajo. De modo que las cadenas quedan ahí, no se tocan. Vuelvo a hacerme así y vamos a aquí, en la base, aquí se ve. Acá está la primer cadenita y se asoma aquí. Hacemos así y aquí hay un hilo. Ahí vamos a hacer la lazada. Ahí metemos el gancho, sacamos, tenemos 3 hilitos y los pasamos todos. Volvemos a conectar, no en este, sino en el que sigue con deslizado. Y vamos a hacer otro pico con 3 cadenitas. Y de nuevo vamos a tomar el hilito que está aquí. Es de aquí para abajo el segundo y de arriba para acá el segundo, es el que está en medio de las 3 cadenas que subimos y hacemos un punto bajo. Lazamos, vamos al que está en base, más pegadito a la pieza y todos los pasamos. Vamos al siguiente espacio de cadena y nos volvemos a deslizar. Ya tenemos 3 picos, vamos a hacer uno más subiendo con 3 cadenitas. Volvemos a hacernos de ladito para alcanzar a ver este hilito donde meteremos el gancho y hacemos punto bajo. Lazamos y tomamos esta que se ve aquí. Y los pasamos todos. Ahora lo vamos a pegar aquí en el siguiente espacio. Y tenemos 4. Nos falta 1. 3 cadenitas de este ladito. Punto bajo. Lazamos otra vez en esta que está pegadita. No es en esta, sino aquí atrásito. Y todo lo pasamos. Punto bajo con cargada. Y para pegarlo, vamos a ir aquí donde nosotros empezamos. Aquí. Pegadito a este pico, ahí nos deslizamos. Vamos a cortar el hilo. Si hacen la segunda, ya dejan un pedacito para la costura. En esta lo esconden, pero en la segunda, miren, aquí, por ejemplo, que ya corté este pedacito, con ese hacen un nudito. Yo pues ya lo corté, pero dejan un poquito largo este y hacen nudo. Y ya cortan, porque como va a ir cosida cara a cara, pues no se va a ver. Ahí la meto un poquitito, la corto dejando una cosa nada. Y ya que hagamos las dos, vamos a coserlas una con la otra. En el arito de en medio, jalen bien para que se cierre todo, todo el centro. Y vamos a poner pico con pico y vamos a ir cosiendo. Lo que sí quiero que las cadenas que se ven aquí, las cadenas que se van acá, no se toquen. O sea, se van a unir. Vamos a pegar el hilo aquí bien, miren, para que quede como fijo. Le damos una puntadita o dos que no se zafe y ahora sí cara a cara y salimos en una de las cadenitas completas. O sea, tomamos los dos lacitos de la cadenita y vamos a ir y venir acá, que sea la cadenita completa, o sea, no dejando un lazo ni salir por en medio de la cadena completa. Acá tomo también la cadenita completa, los dos hilitos y de este lado checo donde está la otra. Y lo mismo paso. Y así me voy a ir todo alrededor. Si quieren ponerle un poquitito de relleno. Pero no hace falta. Es una pieza pequeña. Y la dejo así. Tomo los dos hilitos de la cadena. Y de este lado también. Cada pico tiene el mismo número de esto. De lacitos. Entonces. Nos tiene que quedar perfecta. ¿Ok? Así va a quedar. Miren. Bien pegadita. Y nos vamos todo alrededor. Y cortamos y escondemos la hebrita. Si la van a coser, dejan un pedacito para coserla al pinito. Y si la vamos a pegar, pues cortan y esconden. ¡Ay, ya me pinché! Hasta sentí que me tronó mi piel. Okay. Bien bonito que no deformen el pico de su estrellita. El hilo hasta donde dé, nada de que le demos un super mega tirón. Y se vaya a fruncir.
para que quede así regordita. Ya casi lo termino. Recuerden que cada pico tiene el mismo número de cadenitas y entonces hay que tomar o entrar bien por debajo de la cadena. Aquí voy a terminar. Pueden hacer un nudito, pueden disimularlo, que quede bien bonito de los dos lados su estrella, porque el árbol gira, no tiene un derecho, un revés. Entonces lo que voy a hacer es meterlo atravesando bien toda la lanita, sin fruncir, solamente como para perderla y sin que me deforme las cadenas. Y quedó nuestra estrellita. Vamos ahora a mostrarles cómo hacer las bolitas o los pomponcitos. Bien, amigas, vamos a recoger esta aguja, le quitamos esta lanita que me sirve para hacer un pomponcito. Ay, uy, uy, uy. Vamos a guardar nuestras sobritas y vamos a hacerla con amarillito y vamos a hacer una de otro color. ¿Qué les parece? Vamos a hacer nuestro arito mágico, lo cruzamos entre nuestros dedos y vamos a hacer lo siguiente. El primer punto es una cadena, una cadenita, para que la bolita, si de los lados ponemos el pilar de dos sacaditas, queda como un bordo. Ahorita les muestro cómo. Una cadena, lazamos y tejemos el pilar de dos sacaditas. Otra vez lazada, un pilar de dos sacaditas. Sin terminar en completo, hago un tercero y ahora voy a hacer un pilarcito cargado o un punto bajo cargado, lazada. Tengo ahí en esa parte esos hilitos y los paso todos así. Cuando haga este último, doy un tironcito, un jaloncito para que sea la misma distancia que lo que es la cadenita. Ahora lazo y los voy a pasar todos. Hago un punto bajo y cortamos aquí, pedacito, lo sacamos. Ahora con la uña, yo meto la uña aquí, no es tan necesario, pero a veces como que se deforma, pongo la uña para que cuando jale lo del aro mágico, la misma uña hace una cuevita. Y ahora le hago un nudo apretadito, fuerte pero no exagerado, porque como que se deforma un poquito. Bien apretadito y un segundo. Estos hilitos no los voy a cortar al borde porque se puede descoser. Dejo unas mechitas que con el pegamento, cuando lo vaya a hacer, ya se van ahí a medio batir, a perder ahí. Les muestro una de las que hice. Aquí tengo blanca, azul, blanca. Les quiero enseñar a ver si encuentro una. La vamos a hacer, yo creo, para que vean. Si yo le pongo de más cadenitas, como la orilla como que se deforma un poquito. Ahorita les voy a enseñar una porque aquí no encuentro. Se hace como muy abierto, pero ahorita les voy a enseñar. Ok, vamos a hacer otra en otro colorcito. Vamos a guardar estas mechitas. Lo vamos a hacer. ¿Qué color se verá más bonito? Aquí en el video, vamos a ver si este gris se alcanza a ver bonito. Bueno, vamos a hacer un arito mágico. Pasamos por aquí. Lo vamos a hacer como lo hice primero y notaba que no quedaba bien. Dos cadenas, pilar 1 de dos sacaditas, lazo, paso estos dos, están en espera 3 y hago el cuarto. Pueden hacer hasta 5. Hacemos un quinto. Ya ustedes ven qué tamaño quieren su bolita. O hacen pilares de 3 sacaditas. Los paso todos o cierro, hago una cadenita, cortamos, saco la hebra, pongo la uña y aquí empezando y de este lado al anudar, se hace eso. Vuelvo a hacer un nudo, corto el exceso, guardo estos pedacitos y aquí queda un bordo y acá un bordo como una cunita. Aunque yo le haga así, solo al pegar tendría cuidado, pero luego aquí arriba se hace un lomito. Entonces chequen cómo les gusta a ustedes más. Si es con la cadenita del comienzo, esa cadenita que es solamente una, vamos a hacer una cadena. Dovisito está durmiendo a mis pies, amigas. Pilar 1 de dos sacaditas. Por si oyen que las tripitas le chillan. Es que acaba de comer pollito. Y luego cuando está dormido, las tripitas le chillan así como. Se oyen todo el cuarto. Ok, ahí está. El número que ustedes quieran de pilarcitos así. Lazamos para hacer el último, que este también es importante. Pasamos los dos, pero todos juntos.
todos, todos, así, y jalamos el hilito lo más que se pueda jalar, para que se haga más chaparrito. Paso aquí una cadena, corto, saco, pongo mi uña, y creo que no jale lo suficiente, a ver, vamos a ver, sí. Ahora hago los dos nuditos, bien ajustaditos, y vamos a cortar. Y ahora ustedes háganlo y observen cómo se ve mejor la bolita. Se ve más bonita, más formadita que esta que hicimos. Esta se empieza a ver como con un lomo y este que le sobresale de aquí. Pero igual, las dos están padres. Ahora, ¿qué sigue, amigas? ¿Qué sigue, qué sigue? Pues ya el pinito, ¿verdad, amigas? Bueno, vamos a guardar nuestros pompones. Vamos a dejar en espera nuestras estrellas. Y vamos a empezar. Lo que vamos a hacer, amigas, es trabajar con verde y con el blanco. Nos vamos a ir con el verde. Así mismo, como vamos a empezar la primer parte, van a ser la segunda, tercera, cuarta y quinta, solo haciendo más aumentos. La última parte se va a hacer exactamente igual, solo va a aumentar. Aquí tenemos ondita 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En esta tenemos ondita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esta tenemos ondita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En esta ondita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Va a aumentar dos onditas en cada que ustedes vayan creciendo su pieza y la van a crecer dos vueltas por pieza. O sea que el primero tiene vuelta 1, 2 y 3 antes de esta última. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, dos vueltas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces si hacen uno más, 11, 12 y 13. Ay, un pelito de doble. Y así dos vueltas por cada uno más que le van haciendo. Y entre más le van colocando piececitas de estas, más va a crecer nuestro arbolito. Vamos a usar un café, que no se los mostré ahorita, y eso es opcional. Al final que ya armemos nuestro pinito y demás, vamos a usar un café para hacerlo, pero sin la ondita. Va a ser una pieza más, con dos vueltas también. Le pueden poner hasta tres vueltas más con los aumentos, pero va a ser solo lo que va a ser la pata o la raíz del arbolito, pero va a ser uno de estos. ¿Ok? Y yo, este arbolito va a prometer mucho, porque cada año, si Dios me presta vida, le voy a ir aumentando, le voy a crecer. Así que el próximo año lo vamos a trabajar, si Dios nos deja acá. Y si no, espero que el video, si ya no estoy, ustedes lo hagan, lo compartan en mis redes sociales y pueden comentar. Y lo van creciendo, cada año le van poniendo más, más. Este árbol lo pueden hacer de a un metro si quieren. Más, más, siguiendo la misma base. Dos vueltas más por cada bloque. ¿Ok? Entonces, esa es mi meta de irlo haciendo así. Entonces, nos vamos rapidito. No lo vamos a pegar, no lo vamos a coser, porque queremos que se guarde fácilmente para el próximo año sacarlo. Y si lo pegamos, luego va a ser muy estorboso. Y tampoco lo vamos a rellenar, entonces comenzamos, mis amigas, súper rápido. Recuerden, este arbolito el próximo año, si Dios nos deja, vamos a andar aquí compartiéndolo de nuevo. En un aro mágico vamos a sacar la hebra hacia así y ajustarla para poder trabajar en él. Y vamos a hacer una cadena y un punto bajo. Esa será nuestra primera vuelta para iniciar nuestro arbolito. Esta no se las conté como vuelta. Una cadena y un punto bajo dentro del aro. Vamos a hacer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el arito. Ese hilito ahí lo vamos a dejar. En el primer espacio del punto bajo. Vamos a cerrar aquí. Cuidado porque luego está la cadena y nos confunde. Vamos a empezar a trabajar aquí. Lo doble. 18 y 8, 16 pilares. Subimos con 3 y ahí mismo, en el mismo espacio, otro pilar. Tenemos los dos primeros, nos faltan 14. En el siguiente espacio de cadena, dos pilares.
1 y 2. Y así vamos a hacer toda la vuelta, 2, 2 y 2. Mi gancho es pequeño, es 2.5, puede servir hasta del 3, pero no se los recomiendo mucho porque si tejen flojito, van a quedar muy separados los pilares. 2 por espacio, entonces tenemos que tener 16. Cuéntenlos en cada vuelta, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, nos faltan 2, 14, 15 y 16. Y vamos a cerrar en la tercera cadenita, para que nuestro arbolito no se marque tanto la vuelta, que no se ve aquí donde cerramos nuestras vueltas. En algunas piezas pues no me fijé bien y sí se marca un poquito más la vuelta. Por aquí va un poquito derecho, pero en algunas se me fui bien chueca. ¿Qué vamos a hacer? En una vamos a cerrar en la tercera cadenita y en otra en la cuarta cadena. La cuarta cadena es esta, 1, 2, 3, esta de aquí. Entonces tengan cuidado con eso, en una en la tercera, en una en la cuarta o todas en la cuarta y se marca derechito. Ok, cerramos y ahora lo que vamos a hacer y lo vamos a repetir en cada vuelta, una será de aumento y una pilar sobre pilar. Una de aumento y otra pilar sobre pilar. Aquí ya se les va a empezar a hacer conchita. Vamos a subir con 3. Tengan cuidado de ver si ese pilar va a corresponder aquí o va a corresponder acá. Si va a ser para este, entonces vamos a poner enseguida en este espacio el pilar. Cuéntenlos y tienen que tener los mismos 16 que teníamos abajo. Entonces nos vamos así. Un pilar en cada espacio. Sin equivocarnos. Por cada uno de los bloques de su arbolito, vamos a tejerlo exactamente igualito como lo estoy haciendo ahora. Bien, no se metan más abajo del hoyito que se ve aquí en la orilla porque va a abrir los pilares. Es este pequeño hoyito que se ve en el bordo. Terminamos la vuelta así. Cada vuelta cuentan sus pilares de preferencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cerramos la vuelta. Buscamos la tercera cadenita en esta vuelta. En la siguiente lo hago en la cuarta cadenita. Me deslizo y vamos por la siguiente vuelta que será de aumentos. Pero será igual que hacemos los gorros. El aumento empezará por un pilar solo y luego dos juntos. Uno solo, dos juntos. Después, si queremos seguirlo aumentando, dos pilares solito, el aumento. Dos pilares solitos y el aumento. Y así, luego tres, luego cuatro, luego cinco, luego seis. En fin, ahora nos toca hacer, toda la vuelta va a ser con el aumento. Tres cadenitas, es mi primer pilar. Lo pueden hacer dos ahí juntos o uno solito y acá el aumento. Si empiezan con el pilar solito, tienen que terminar la vuelta con dos del aumento. Si empiezan con el aumento, terminan con el pilar solito. Entonces tengo mi pilar. Y aquí, en el segundo, pongo uno juntito en el mismo espacio. Y tengo el aumento. Ahora vuelvo a hacer uno solito. En cada espacio. Y luego hago un aumento. Aquí. Dos juntitos. Si se pierden, solamente chequen aquí. Aquí está el solito, aquí está el aumento, el solito, el aumento. Me toca el solito. Y así terminamos esta vuelta. Podemos de una vez esconder nuestro hilito. Se puede, aunque termine ya después la pieza, porque está muy fácil de voltear. Y queda bien bonito. Aquí no me fijo mucho en qué parte lo escondo y demás. Hago un nudo y dejo un pedacito. Como esto va oculto, pues no me fijo tanto. Bueno, nos quedamos en uno solito y ahora en el aumento. Y así terminó la vuelta. Esta es la vuelta de, bueno, del arito, no lo cuento, pero es 1, 2 y 3. Terminé y tenemos que tener 24 pilares. Terminé con el aumento. 2 en ese espacio. Vamos a cerrar, nos toca en la cuarta cadenita cerrar. 1, 2 y 3 en este hilito de la orilla. Este que está arriba del pilar. Y ahí cerré. Ahora ya terminé para el primero, para este. Ya lo terminé. 1, 2 y 3 vueltas. Vamos a hacerle lo de las onditas. Así se va a trabajar las onditas. Este punto bajo o toca en este espacio de aquí donde está mi uña
o en el que sigue, que tenemos que hacer una cadena y el punto bajo aquí donde se ve que sale este, o lo vamos a poner aquí, pero tomen en cuenta que estamos avanzando un espacio. Entonces ahí está cadena y punto bajo, este espacio queda libre, no lo he tocado, ¿de acuerdo? Entonces cadena y punto bajo, lazo, y vamos a ir dejando un huequito o espacio, y en el que sigue vamos a poner 6 pilares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, amigas, según su hilo, su gancho, como ustedes tejan, si necesitan un pilar más o dos, pónganlo, porque tenemos que pegar dejando un huequito. Fíjense que al poner aquí como que jala un poquito el espacio que sigue, pero ese ya se deja, se cuenta como que brincamos ese espacio. Y en el siguiente, un punto bajo. Si su pieza se hace así, quiere decir que le falta un pilar ahí. Tiene que quedar planito así. Hacemos un abanico más, dejando un huequito sin tocar. No lo tocamos y nos pasamos al siguiente espacio. Y lo mismo. Un pilar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y 6. Y otra vez, dejamos un espacio y en el siguiente un punto bajo. Y vamos a repetir, así nos vamos a ir. Tenemos que tener 6 picos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden que en cada bloque ya son 2 más, 2 más, 2 más y 2 más. Entonces, vuelvo a dejar un espacio y en el siguiente pongo 6 pilares. Llevo 2. 6. Y voy a dejar un espacio y en el siguiente pego un punto bajo. Llevamos 3 onditas, me faltan 3. Así que termino y regreso. Dejo un espacio que no voy a tocar. Y en el siguiente empiezo a tejer mis 6 pilares. Ok. Dejo el espacio y en el siguiente un punto bajo. Lazo y comienzo de nuevo dejando un espacio y aquí pongo mi abanico. Bien, vamos a terminar. Igual dejé un espacio, conecté el punto bajo, dejé un espacio, en el siguiente conecté y aquí, recuerden que les dije que quedaba un espacio vacío, que es este. Este de aquí que les dije que tomáramos en cuenta que quedaba vacío y el punto bajo está aquí. Ahí en ese punto bajo donde iniciamos nos vamos a deslizar para cerrar la vuelta. Ya tenemos las 6 onditas. Vamos a sacar el hilito. La vamos a pasar para atrás. Y voy a aprovechar ahorita para pisarla con el blanco. Si no, la esconde. Ahí está la punta de nuestro arbolito. Que por cierto es un sombrero para la Barbie. Que toca la blanca. Igual es del mismo material. Todos son del mismo material. Si ustedes lo hacen con brisa, cristal, tendrían que usar 2 o 3 hebras. Lana bebé. Y cadeneta. Angorita y lazas, pues podría ser una gordita como sinfonía. Vamos a entrar aquí por donde nosotros cerramos la vuelta y el hilito lo vamos a aprovechar para perder. Tomo así, lo meto, hago cadena y un punto bajo ahí, jalo sobre todo el blanco y el verde para que presione bien el blanco y ahí cerraremos con deslizado la vuelta. Nos vamos a ir en cada pico a la mera mitad. Haremos 2 puntos bajos y en la mera mitad, punto bajo, cadena y punto bajo repetitivo en el espacio de en medio. Entonces aquí vamos a poner punto bajo 1, punto bajo 2. Tengo que ir pisando los hilos. Y al llegar aquí en medio de estos 6 pilares, ahí voy a hacer una cadena. Y un punto bajo en el mismo lugar para que se forme un pequeño piquito. Otra vez, un punto bajo y 2 puntos bajos. Entonces, si ven, quedan 2 puntos bajos, el de en medio y otros 2 puntos bajos para acá. En medio será punto bajo, cadena y punto bajo en el mismo lugar. Y aquí me sigo con punto bajo. Sigo pisando los hilos, punto bajo. Los orillo hacia atrás para que no se vean mucho. Punto bajo 1, punto bajo 2 en lo que respecta al abanico. Y aquí en medio repetimos punto bajo, una cadena
y ahí mismo mi punto bajo. Y me sigo hacia acá, punto bajo 1, punto bajo 2, ahí se me salió la hebrita y se ve en lo blanco, entonces la voy a sacar hacia la parte de atrás, es la que veníamos escondiendo. A ver, no quiero que se vea, luego ahí está, la paso hacia atrás y repito el punto bajo aquí en el centro y me sigo con los dos. Ahora uno más y dos que son los que tocan aquí en lo que es la punta o como se dice, la barra, la curva. Ok, ahora sí, uno y dos del abanico y en el tercero vamos a hacer de nuevo cadena y ahí mismo punto bajo dos. Y ahora dos puntos bajos hacia acá del abanico y dos que quedan aquí. Uno y dos. Así la vamos a rodear, amigas. Todo, las voy a ver por aquí. Ya vamos terminando, estoy en la punta, cadena y ahí mismo otro punto bajo. Y hago los dos que me tocan acá. Y como yo empecé con un solo punto bajo de los que están aquí en la curva, hago el segundo y me deslizo donde empecé. Y ahí voy a cortar. Y lo vamos a perder por detrás. Hay que perderlo bien bonito, amigas, porque no queremos que se vea feo. Ok, con el gancho más pequeño lo vamos a bajar por aquí. Este que se ve aquí que yo pisé, tenía que haberlo pisado mejor, ¿están de acuerdo? Está como atravesado. Si no les gusta cómo quedó ahí atravesado porque no lo prendí en los primeros puntos bajos que hice, pues lo sacan y lo corrigen. Pero mientras así los dejamos. Desde el primer punto bajo písenlo. Yo me lo barrí, me lo brinqué. Hilitos para mi bolsa. Y de acuerdo, ya quedó la punta de nuestro pinito. Ahí está. Esta será la 1. Para hacer cualquiera de las demás, ya tenemos 1. Si van a hacer el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las que quieran, se van a ir igualito. Yo voy a hacer un segundo y nos vamos a quedar en la vuelta 1, 2 y 3. Para que yo les enseñe cómo van a ir haciendo el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo comienzo exactamente igual. Voy a agarrar este porque lo vamos a crecer otro poquito. Dos vueltas por pieza le vamos a ir haciendo. Entonces, yo comenzaré igual con mis 8 puntos bajos. Y después haré 2 en cada uno para que queden 16. Y igualito me iré con los aumentos. 2, 3, 4, 5... 6, 7 y 8. Ahora cierro y hago 2 por cada espacio que hice, por cada punto bajo. Subiré con 3 y aquí mismo hago el número 2. Hago 16. Voy a cerrar mi vuelta. Recuerden que tenemos que alternar una en la tercera y una en la cuarta cadena, sobre todo cuando la pieza empieza a crecer. Tenemos que hacerlo para que se vea bonita los cierres. Ahora voy a hacer toda la vuelta punto pilar sobre cada pilar para tener los mismos 16 y luego haré la del aumento, uno solito y el aumento hasta terminar la vuelta y regresamos. Muy bien, amigas, ahora vamos a cerrar nuestra vuelta. Nos toca en la tercera cadenita porque en la vuelta anterior cerré en la cuarta, me deslizo. Ahora es tal y como me quedé con esta. Ya aquí empecé a hacerle las onditas o el abanico aquí. Pero en esta le vamos a aumentar dos vueltas. Primero vamos a hacer, recuerden que en cada que hagamos una de aumento, nos toca hacer una pilar sobre pilar. Entonces vamos a subir con 3 en la siguiente. Chéquense si ese pilar corresponde aquí o corresponde acá, para que no tengan que estar contando el número de pilares. Pero uno que se brinquen ya no va a ir quedando igual el vuelo de su pieza. Ok, entonces este corresponde aquí, aquí puse uno, aquí está el siguiente y me voy así, pilar sobre cada pilar. Esta vuelta es sin aumentos. Tenemos los mismos 24 pilares que teníamos en la vuelta anterior y vamos a cerrar en la cuarta cadenita, aquí. Una, dos, tres, en la cuarta, esta que se ve aquí. Nos deslizamos y siempre ajusten jalando el hilito.
Y ahora vamos a hacer el aumento, vuelta de aumento. Lo vamos a hacer subiendo con tres cadenitas primero, como ya en esta vuelta de aumento teníamos una, un aumento, una, un aumento, ahora serán dos, un aumento, dos pilares y un aumento. Entonces tenemos un pilar que va a corresponder a este huequito de aquí, a este espacio, entonces el siguiente será aquí pegadito a ese mismo. Y ahí tenemos dos pilares, uno para aquí y uno para acá. Y ahora en este va a ser el aumento. Como estoy empezando con los pilares, tengo que terminar mi vuelta aquí con el aumento. ¿De acuerdo? Entonces llevo 1, 2 y aumento. Repito aquí, 1, 2 y acá mi aumento. Dos juntitos en el mismo lugar. Y repito, 1, 2 y el aumento, aquí dos en el mismo lugar, y vuelvo a hacer uno en un lugar, uno en el otro, y aquí dos juntos. Así termino mi vuelta. Ok, vamos a cerrar nuestra vuelta. Vamos a ir ahora a la tercera cadenita. Espero no haberme equivocado, me parece que el anterior fue en la cuarta. Bueno, ahora si me fijo aquí, me parece que sí, porque aquí está 1, 2 y 3. Creo que sí fue la cuarta. Ahora, ¿qué vamos a hacer, amigas? Yo marco esta vuelta para que sepan que ya en esta pieza, hasta aquí ya tenemos que hacer los abanicos. Como esta. Aquí ya empezamos a hacer los abanicos. Y recuerden que vamos a tener dos abanicos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A diferencia de la primera, vamos a tener dos abanicos más. Entonces aquí lo comienzan. Tengo vuelta 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahí la marcamos. Ahora, ya teníamos, vamos a poner este acá, vamos a quitar, ya tenemos, se puede decir que esta, ya le hacemos los abanicos, le hacemos el bordo blanco, y para hacer esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Lo vamos a hacer juntas aquí para que vean. Aquí lo que toca es hacer, aquí yo terminé con 2, que fue mi aumento, toca hacer pilar sobre pilar. Este corresponde a este espacio de aquí. Entonces acá yo meto mi pilar. Y me voy a rodear toda mi pieza. Si no me equivoco, eran 32 pilares en esta vuelta. No los conté, pero me parece que son 32. Ahorita los cuento para no errarle. Terminamos esta vuelta y lo mismo que nos dé este, tiene que ser los de abajo. Pilar sobre pilar. Toda la vuelta. Cada que hagamos una de aumento, la que sigue es sin nada. Solo pilar sobre pilar. Aquí ya estaríamos haciendo el bloque 3. Terminé mi vuelta, tengo 32 pilares, los mismos que tuvimos en esta vuelta. Vamos a cerrar ahora en la cuarta cadenita. Ajustamos y vamos a hacer otra vez vuelta de aumento. ¿En cuál nos quedamos? Dos pilares y aumento. Aquí nada más abren y se checan que aquí están dos juntos, uno, dos solitos, aumento. Uno solito, otro solito y el aumento. Entonces vamos a subir con tres cadenitas. Este corresponde a este espacio. Entonces quiere decir que aquí, pegadito al espacio que sigue, pongo el pilar número 2. Y ahora acá el pilar número 3. Y mi aumento. Este sería ya para terminar la siguiente pieza. Muy bien, vamos a terminar. Yo terminaré con aumento porque empecé con pilares, pero si ustedes comienzan con el aumento, terminarán con sus pilares que les toquen. Mi aumento. Y me toca cerrar en la tercera cadenita. Si ven, mi vuelta se ve bastante disimuladita cerrando así. Ahora lo que voy a hacer, amigas, tenemos nuestra primer pieza que era 1, 2, 3. No la marqué, esta se las voy a marcar. Era 1, 2 y 3 hasta aquí, claro, con su respectivo abanico y el bordo blanco. Después hacíamos una vuelta y en la segunda ya ahí terminábamos. En esta 1 y 2 y ahí ya terminábamos. Aquí quiere decir que hasta aquí ya tenemos para el siguiente, la siguiente bloque de nuestra pieza. Este es el 1, este es el 2 y estamos haciendo el 3. Tenemos vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Ya estos tres se puede decir que ya los tenemos. Para hacer este,
Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 vueltas. ¿Ok? Son 40 pilares, si no me equivoco. 40 pilares. Bueno, vamos a hacer la vuelta, como esta fue de aumento, de pilar sobre cada pilar. Subiremos con 3 cadenitas. Chequen bien que este va aquí. Entonces, acá va mi siguiente pilar. De verdad que no hace falta estar contando los pilares. Solamente chequen bien que no se brinque ningún espacio. Y que sus aumentos se coloquen bien. Entonces, continuamos así. Pilar encima de cada pilar y tenemos que tener los mismos 40 de la vuelta anterior. Vamos a cerrar nuestra vuelta y lo vamos a cerrar acá en la cuarta cadenita. Ahora en esta siguiente que terminemos la cerramos en la tercera. Tenemos apenas una vuelta, vamos a hacerla de aumentos. Nos perdimos, nos va a tocar de 4. Cuentan aquí, tenemos 3 solitos y el aumento. Entonces nos toca con 4. Voy a subir con 3 cadenitas y me toca este para este espacio. Entonces aquí pongo el número 2, el número 3 y el pilar número 4 y pongo el aumento en este huequito, que son 2 juntitos. Y vuelvo a repetir 1, 2, 3, 4 y aquí en el que sigue el aumento. 1, 2, tiene un nudito. 3 y 4. Y mi aumento, 2 juntos. Así termino mi vuelta. Esta ya sería la última vuelta para hacer este tamaño. Terminando esta vuelta, hacemos nuestros abanicos, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lo dejamos acá, que es este. Bien, amigas, tengo vuelta pilares 56. Vamos a cerrar en la tercera cadenita. Yo sigo alternando, una en la tercera, una en la cuarta. Pueden cerrar todas en la cuarta, en este hilito. Y volvemos a marcar porque hasta aquí ya sería terminar otro de las piezas del arbolito. Y aquí tendríamos una, dos, tres, cuatro y cinco piezas. Recuerden que pues vamos a empezar exactamente igual. Hasta aquí ya terminamos. Ponemos los abanicos o las onditas y lo blanco. Y lo mismo, volvemos a crecer otra hasta acá y lo mismo. Otra desde aquí hasta acá, desde acá hasta acá, desde aquí hasta acá. Yo aquí en esta, aquí en paro, sería esta. ¿Ok? Le hago las onditas y esto. Le voy a hacer 2 vueltas más, tal y como la ven aquí. Nos vamos a quedar en esta cual nos toca, la de pilares. Pilar sobre cada pilar y haré los aumentos. Que sería 6, porque aquí tenemos, ¿cuántas tenemos? 5, 5. Aumento, 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento. Y volvemos, 1, 3, 4, 5 y el aumento. Ahora serán 6. Pero primero tengo que hacer mi vuelta de pilar sobre pilar. Así que subo con 3 cadenitas, toca a este hueco y aquí pongo mi pilar número 2. Y así me sigo toda mi vuelta. Tengo que tener el mismo número de pilares que tenemos acá y hago la de aumentos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí yo haría el aumento y me sigo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí pongo el aumento. Entonces yo mientras esta la termino así. Si lo quieren seguir creciendo o quieren hacer 2 o 3 más bloques de esto, ya saben, 2 vueltas más, primero pilar sobre pilar y luego los aumentos. Si nos quedamos con 6 en esta pieza harían 7, 8, 9 y aumento, 9 y aumento, así se la sigue. Cada vuelta de aumento es la que sigue es pilar sobre pilar. Ok, entonces regreso ya con esta pieza terminada. Será esta vuelta y la que sigue, 6 y aumento. Bien, amigas, vamos a hacerle sus abanicos. Aquí ya tenemos las vueltas que necesitábamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, más 2. Y vamos a hacer sus abanicos. Es básicamente lo mismo. Desde aquí, amigas, vamos a hacer nuestra cadena
y nuestro punto bajo, aquí, en el mismo lugar. Y de ahí vamos a empezar con los abanicos. Entonces, este queda libre para deslizarnos sobre aquí, para terminar nuestra vuelta. Será este el que vamos a irnos brincando. Bueno, queda el espacio y aquí nos deslizamos. Directo lazamos, aquí dejamos vacío. Y en el siguiente vamos a hacer nuestros 6 pilares. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y los vamos a pegar con un punto bajo, pero nos tenemos que brincar un huequito y en el siguiente mi punto bajo. Ahí tenemos el primer abanico y vamos así a hacerlo todo alrededor. Brincamos un espacio y en el siguiente vamos a poner de nuevo nuestros 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a conectar nuestro punto bajo, brincamos un huequito y en el siguiente mi punto bajo. Regreso ya que terminemos, ya nada más le vamos a hacer su orillita con blanco y ya tendremos uno más terminado. Y va a quedar nuestro pinito con 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bloques. Ya saben, chicas, si quieren hacerlo más grande, háganse otro con 2 vueltas más. Y queda súper bonito, amigas. Yo para el próximo año, si Dios quiere, vamos a crecerlo otro poquitito. Van a ver y nos va a quedar bien padre, bien bonito. Entonces regreso. Listo, mis amigas. Ya vamos a terminar. Aquí ya avancé. Y aquí en el punto bajo vamos a deslizarnos, vamos a cortar el pedacito, sacamos la hebra, la pasamos hacia atrás por el mismo lugar y vamos a tomar el blanco y lo vamos a rodear. Le vamos a quitar los separadores, ya nada más era para que ustedes vieran pues, que hicimos bloque 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así lo van a ir haciendo. Y ahí está la marca del cierre de vueltas, si ven, está derecho. Está. Ya si alguna vez se me olvidó que era en la tercera y luego en la cuarta, pues por eso tantito tiende a irse a un lado, pero nada importante. Ahora vamos a irnos con los 2 puntos bajos. Empezamos aquí en esta parte entre pétalo y pétalo, está así, que hay 2 pequeños espacios. Bueno, aquí metemos donde nos quedó el hilito. Vamos a ir por donde quedó el hilito, aquí, y vamos de este ladito para esconder las 2 hebras juntas. Metemos cadenita y ahí mismo el punto bajo y tenemos que ajustar ese punto bajo porque si no va a quedar ahí una bolita. Los 2 hilitos los jalamos y empezamos. Aquí nos falta un punto bajo de los que quedan aquí entre pétalo y pétalo, que son 2, 1 y 2. Y ahora aquí en lo que es el abanico, 1, ya solté una de las hebritas, 2, hay que pisar las juntas, miren cómo se me quedaron. Si yo suelto, las quiero pisar desde el comienzo para que queden bien perdiditas. Si no con el gancho, pues las perdemos. Aquí ponemos el punto bajo y miren cómo se nos pierden. Otra vez las ajustamos bien aquí en la orillita para poderlas pisar desde estos primeros puntos. Ahí están bien perdidas. Y aquí, que es el centro, ahí tenemos 1, 2, llevamos 1, 2 aquí. La mera mitad, el punto bajo, una cadena. Y se me soltó una hebrita, amigas. La voy a retomar. Porque esa pequeña hebrita va a ser un cambio importante. Se va a ver como zafada. Ok. Punto bajo, 1, 2. Tenemos 2 aquí. Esta es mi mera mitad. Ahí mismo que ya hice el punto bajo, cadena y un punto bajo en la mera punta. Y acá empiezo otra vez. Un punto bajo, 2 puntos bajos que son los que corresponden aquí en el abanico y aquí. Entre abanico y abanico son 2 puntos bajos en esta parte de en medio. 1 y 2. Y miren, el hilito lo voy perdiendo. Todavía aquí tengo un pedacito que desde el comienzo ya lo pierden. Y si no, miras, con un gancho más chiquito ustedes lo pierden. 1, 2. Vamos justo a la mera mitad donde vamos a poner el punto bajo, una cadena y ahí mismo mi punto bajo.
Y voy a terminar así, amigas. Ya nada más venimos para armar nuestro pinito precioso. Listo. Le vamos a quitar los separadores. Y ahorita que lo empecemos a unir, que en todos la costura quede para la parte de atrás. Todos, todos. Ok, entonces yo termino esta vueltecita y ya venimos. Lo único que vamos a hacer es estarlos montando uno encima del otro. Bueno, amigas, lo que voy a hacer ahora es hacer esa pieza que les dije, la café. Bien, amigas, no están tan café lo que es este. Estaba pensando meterle una hebra para que quede así medio moteadito. Pero no, mejor lo voy a hacer de este. No importa del color que tenga. Este es como camello. De hecho, lo había comprado para hacer un oso. Espero que nos dé tiempo, amigas. Con esta Navidad se nos está yendo bien rápido. Pero bueno, voy a empezarlo justo igual con los 8 puntos bajos. Luego haré 2 por espacio. Quedarán 16 pilares. Luego aumento 1, aumento con 2, con 3, con 4, con 5. ¿Cómo quedamos? Hasta este. Que fueron 6, ¿verdad? 6 haré con 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento. Sí, haré una con pilar sobre pilar encima de todo esto. Luego haré con 7 y ahí terminamos. Eso para la patada de nuestro árbol. Vamos a cerrar nuestra vuelta aquí en la cuarta cadenita. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vueltas. Me quedé con puros pilares después de mi vuelta del aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumento. Y todo esto de pilares. Vamos a hacer o una vuelta de puntos bajos o dos, las que ustedes quieran hacer. Esa va a ser mi última. Aquí, punto bajo. Punto bajo, todo alrededor. Eso va a ser lo último para esto que va a ser la pata del árbol. La quise hacer así porque esto va a reforzar en sí todo el árbol. Esta se puede rellenar o se puede usar así. Yo la usaré así. Ahorita les muestro por qué, para qué nos va a servir. Hay que hacerla un poquito más largo que la última pieza. Termino todo alrededor con punto bajo. Terminamos. Vamos a esconder nuestro hilito. Ahí está mi último punto bajo. Y aquí donde yo inicié me voy a deslizar. Cortamos y escondemos nuestra hebrita. La pasamos para atrás. Y la voy a prender bien bonito con el gancho más chiquito. Bueno, amigas, ahora les cuento. Vamos a poner los pompones. Tengo de este tamaño, tengo súper chiquitos. Tenemos los que tejimos, por si ustedes no encuentran. Ese se lo vamos a pegar, ese sí lo vamos a pegar o coser a la primer pieza, que fue esta chiquita. También les cuento de estas, las encontré en mercerías. Son bien bonitas estas media perlas, que se verían padrísimas también en el arbolito. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Esta, amigas, va a ser la base de nuestro arbolito. Para este, yo tenía este frasco que les cuento, pero me sobra frasco. Si ustedes le hacen un par de vueltas más a lo que es la patita del árbol, tapará. Pero aún así, miren, que se ve un poquitito, es casi nada, porque ya al ponerla así ya no se alcanza a ver lo de abajo. Y así se vería acá, aquí. Le pueden poner relleno si quieren un poquito, no hace falta, pero se lo pueden ustedes poner. Vamos a empezar a armarla. Vamos a poner la pieza de acá, que todas nuestros cierres de vuelta queden hacia atrás. Y se lo ponen así, como si le pusieran un sombrerito, sin poner relleno. Esto así se queda. Se va a acomodar perfecto. Ahí está. Segundo. Así. Ahí está. Costura hacia atrás. Vamos por la siguiente. Lo mismo. Costura hacia atrás. Lo ponemos. Le hacemos así con nuestra mano. Ahorita le damos forma. Costura hacia atrás. Lo mismo.
el siguiente, unión hacia atrás. Lo mismo, lo giramos para que vayamos viendo que quede bien, porque puede quedar chueco. Costura, este casi ni se le ve la costura, fue muy poquito, pero pues aquí el cierre de vueltas. Lo mismo, aquí. Y quedó una cosa bellísima. Esto muy poquito se ve. Ahora, que si no tuvieran un frasco como este, esto, miren cómo queda. Aquí alrededor le pueden pegar una cartulina, cafecita, un cartón. Hay como platitos pequeños que le pueden meter acá. En este caso, este le queda grande. Pero al llegar más arriba, a la parte más angosta de lo que es la pata del árbol, estos los venden en parisina, son como alcancías. Ahí, a tope, queda muy bien y se puede parar perfecto el árbol. Y su raíz no toca mucho la parte baja, o sea, la mesa. Y ahí se acomoda, ustedes le acomodan la faldita. A ver si me cuenta que esta es la mesa. Y ahí queda. Ahora, este frasco también los venden de diferente tamaño. Yo le puse unos dulces. Si lo quieren regalar así, quitamos la alcancía. Solo que este está muy largo. Yo no tenía del más chiquito. Vean a dónde da. Lo quise mostrarles para que más o menos se den cuenta de que hay unos arquitos de estos como a la mitad. Me parece que tengo uno por ahí, pero no lo encontré ahorita. Entonces, miren cómo se ve la faldita. Aquí está. Ay, ya se me cayó. Entonces, bueno, si tienen de estos frasquitos que son más chiquitos, también se acuerdan de la macetita. Vamos a ver cómo le queda. Estas hicimos unas de Frida. Por ahí la tengo en mi pequeño jugueterito. Estas las venden donde hacen manualidades. Esta me súper encantó porque aparte de que se ve bonita, está pesadita, es como de barro. Y aquí le pueden meter dulcitos. O le ponen ahí sus cositas que van a guardar, sus pompones, botones, qué sé yo. Y ahí quedan ocultos, guardaditos. Bien, si quieren que su arbolito quede un poquito más alargadito, que no quede tan cortito, a cada una de las piezas, incluyendo la patita, solo le vamos a poner un poquitito. Solo un poquitito. Esto va a hacer que quede un poquito más alto su arbolito, que no se vaya más abajo. También nos ayuda para poner la decoración, que nos deje un espacio libre. Bueno, esta es la que sigue. Lo mismo le vamos a poner aquí un poquito, no mucho, pero miren, el pico café va a llegar solo hasta ahí. ¿Qué va a pasar? Que el pico, la parte café se va a ver más, y esta forma va a quedar más durita para meter el que sigue. Miren, ya se ve un poquito más lo café. Ok, entonces al que sigue lo mismo le vamos a poner aquí un poquitito. Ok, listo, lo ponemos ahí. Dejen ver dónde está los cierres de vuelta para que vayan quedando hacia atrás. Y esto lo que va a hacer, con mucho cuidadito, no hay que poner mucho porque si no la punta no va a entrar bonito aquí arriba. Ok. Al café le puse una cosa nada, solo al café. Y ya, ninguno de los demás va a llevar. Y vamos a empezar a colocarlo. Ahora sí, cuiden mucho que quede derechito desde la primer pieza, que el bordo se vea así. Esta parte, por decir, si está una vuelta, dos vueltas, que se ve aquí, por ejemplo, aquí que embonó en la macetita, acá, que en la parte esta, toda esté así, sí, toda esta, no que esté así, miren, así. Y en lo que nos va a ir dejando es esta parte de aquí, que es donde vamos a poner los pompones. Y ven, no va a llevar, así que muchos, muchos no. Costura para atrás, ¿dónde está? Fíjense que sí se ve la costura o el cierre de vueltas, pero no así una cosa que mucho, no. Y ya, armando la pieza, se tapa. Listo, listo, listo. Aquí está. Ahora sí, vamos a pegar los adornos. Yo lo voy a hacer con un poquito de silicón. No le quise dar vapor, porque si lo damos vapor,
Le voy a poner mega aguadita. Quedó hermoso. Bueno, vamos a ir poniendo, pueden ser de estos, pueden ser de estos. Miren, estos se pegan solitos. Ay, ese se le quedó la goma aquí, perdónenme. Ya se quedaría en ridículo. Ridículo. Ahí está. Quedan bien bonitas esas perlitas, miren, chulas. Y se pueden ir pegando ahí, pero yo no quiero de estas. Yo creo que hasta los pompones chiquitos estos nos hubieran servido, ¿no creen? Están muy chiquitos. Vamos a ir poniendo de este. Ay, ¿no quiere salir? Poquito, vamos a poner uno. Vamos a ir dando vueltecitas. Y van a colocar al gusto. Acá arriba. Ay, este verde no sé, se va a perder, yo creo. Verde con verde. Azulito, poquito silico. Una que quede un poquito más arribita, más abajito. Una amarilla. Aquí. No le vamos a poner así una exageración de muchísimas. Está por acá. ¿Qué color? ¿Qué color? Blanca. Ahorita le voy a dar, la voy a ir girando y le voy poniendo. Aquí va a ir otra blanca. Una amarilla más hasta acá arriba, porque si no se van a quedar muy iguales. ¡Ay! Merito me doy en la uña. Que no llegue al borde de lo blanco, amigas. Ahorita aquí le voy a limpiar esta rebabita. Pero no debe de llegar al borde de lo blanco. Este color medio raro. Aquí abajo. Ay, rebabas. Verde limón. Para acá. Y estas, amigas. Esta lo voy a usar para hacer otro chiquito. Estas que yo tejí. Lo que van a hacer aquí, donde están los que cortamos el puntito. A ese también le podemos meter uno que otro. ¿Qué les parece? ¿Cómo se verá? Bueno, vamos a poner aquí un blanco. Ay, esperen. Rebabas, rebabas. Vueltas hacia donde está el nudito, donde anudamos. Solo las tejidas blancas. Las de colores, no. Las voy a alternar. Estas blanquitas que yo tejí. Donde está el nudito. Ahí pongan silicón. ¡Ay, ay, ay! Me iba a tocar una blanca junto con la blanca aquí. La giro. Para ponerla como por acá. Y acá pongo alguna de color. Ok, vamos a ponerle un poquito de silicón. Vamos a poner acá arriba. Estas son de las que nosotros hicimos, ¿eh? Tejidas. Más arriba, otra. Miren, acá está. Amarilla por este lado. Y las voy a dejar, yo voy a terminar de decorarlo. Mañana, amigas, les voy a mostrar. Ahorita ya está súper tarde. Aquí no tiene ni caso, no se ve bonito, la luz no nos ayuda. Pero mañana se las voy a tomar afuerita una foto. Vamos a tejer más de estas si les faltan. Para alternar todo alrededor. Aquí, por ejemplo, vamos a poner una de la que tejimos. El nudito que quede tapadito. Y vamos a poner una acá. Estas me las dieron aquí, pero aquí dan caro. No quise ir a Parisinas. ¿Y saben dónde venden más baratos? En Walmart. Yo ahí compré, creo, estas. En Walmart venden paquetes. Creo que ya les había enseñado. Si van al videito de compras que subían, no, manualidades y más, allá les enseño un poquito de las compras que hice. Y creo que ahí viene una toma de pompones que compré en algunas otras cositas en el Walmart. Y ahí había pompones. Paquetitos de pompones. De dos tamaños hay ahí en el Walmart. Entonces, bueno. Ahí los pueden comprar. Y si no, yo lo compré en una mercería. Me dieron a 4 pesos la docena de este. Porque no quise ir al Walmart. Tenía puro de este chiquito. Y unas súper grandotas. Bueno. De las blancas también le voy a poner. Bajito. Uy, nos está viendo súper padre, amigos, bien bonito. Esto me súper encantó. Entonces, ya que tenga yo tiempo, voy a comprar
el paquetito en el Walmart porque, bueno, mi intención, como les conté, es para el próximo año seguir creciendo mi arbolito. Entonces vamos a necesitar pomponcitos para irlo haciendo más y más grande. Esto se va a ver súper genial porque va a ir de grande, 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 grande. Y así. Si me da tiempo, si me da tiempo, si me da tiempo, antes de que le suba el tutorial, si le hago otra línea más, la pata del este, son simplemente la cafecita, le crecería una vueltita y ya. Ahí después del punto bajo, no importa que se lo tengamos que quitar. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué toca? ¿Qué toca? ¿No? Ahí, ahí arriba. Ahí está. Vamos a meter unas blanquitas ahorita. Unas un poquito más abajo y unas más arriba. Esto a mí me encanta hacer esto. Con el nudito hacia abajo. Acuérdense que si lo quieren dejar fijo, le tienen que pegar punta con punta. Acá le falta otro colorcito. Si no, ahí se ve como triste, ¿no creen, chicas? Chicas, chicas. Uy, tengo puro verde. Este está muy cerca de este. Acá abajo. Acá abajo. Ahorita le meto blanquitos de los tejidos. Acá arriba. Ay, no, está muy cerca de ese azul. Hasta arriba, hasta la punta. Uy, uy, uy. Se me acaban las opciones. Casi no tenía colores. Los mismos. Rojito no le he puesto ni uno, pero no había rojitos. Uy. Y la estrellita la vamos a pegar. Ahorita esta le voy a poner otro. Unos blancos. Mi estrellita. Así, en esta parte de aquí. Ay, va a quedar de baba. Quítensela, amigas. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Saben cuál es la ventaja del arbolito, amigas? Así como lo tenemos, que ustedes pueden esto servirle como un pequeño arbolito. Ahora, que si lo quieren dejar hasta ahí, ahí tienen un pequeño arbolito. Lo embonan bonito y ahí tienen un arbolito. ¿De acuerdo? Y si lo quieren una vueltita más, lo embonan bonito y ahí tienen un arbolito. Que si quieren tener dos o tres, uno grande, uno mediano y uno más grande, hacen otra capita y ahí tienen un arbolito. Ok, y entonces que si quieren una vuelta más, nada más, pues listo. Ahí estaría su arbolito con una vueltita más. Y que si quieren otra, pues ahí está nuestra vueltita. Y que si quieren otra, y que si quieren otra. Y así nos vamos a seguir hasta que nos sintamos a gusto. Denle vueltita tantito para que se embone perfecto. Y claro, lo acomoda. Bueno, mis amigas, creo que las voy a dejar. Yo tengo ganas de hacerme otro. Me encantaría combinar, no sé, colores. Ahí ustedes se las dejo. Quiero hacer uno con los que tejimos estas bolitas de colores. A ver qué tal nos queda. O con los pompones pequeñitos. Va a ser todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. En el próximo video ya les muestro alguna otra cosita navideña que estamos aquí trabajando para ustedes. Y pues nada, compartan por favor, suscríbanse. Déjenme ahí comentarios qué les ha parecido el arbolito.
se hace súper rápido, así que por eso me animé a todavía compartirles, porque en un día fácilmente lo pueden ustedes terminar. Todavía estoy trabajando con algunas cositas como las esferas. Este modelo me pareció precioso y la hice, miren, quedó durísimo. Ya saben la técnica, está muy bonito y ya les compartiré con qué material yo lo hice. Estas pequeñas rebabitas no se las he retirado. Es totalmente fácil de quitar, es pegamento. Le ponen tantita agua, humedecen su brocha, se la pasan y se vuelve a pegar aquí porque es pegamento. Y esta tiene brillitos. Miren, aquí tiene más rebabitas de esas que se hacen del pegamento, pero súper fácil de quitar. Y si se la quieren retirar con un palito, la tijera, pero es aún más fácil con agüita. Ok, entonces ahí están por si las quieren poner en su mesa. Aquí le pueden meter un par de cositas. Hasta le pueden meter unos pomponcitos. Un poquito más grande creo yo que no se saldría. No sé estos. Si se salen algunos. Pero lo ponen así. En alguna superficie. Unos pompones más grandecitos. Y se ve bien bonita. Ok. La pueden pegar en una tablita. Que por cierto yo compré unas tablitas. Y las estoy pintando de blanco. Para ir pegar esta esfera. En unas tablitas blancas. Ok. Bueno, mis amigas, las dejo. Compartan por favor. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. Y bueno, amigas, me tejí uno más con tres solamente, tres puntas. Le puse tantito silicón ahí para que ustedes vean cómo lo podemos pegar con un dedo. Por favor, traten de que se pegue perfecto, perfecto, para que no vaya a quedar chueco. Ahí. Vuelven a ponerle pegamento, silicón en este caso, y lo vuelven a embonar y pegan con el dedo, aprieten cada una de las capas. Este pequeñito si lo pegué, va a quedar así fijo. Yo el otro no lo pegué, lo dejé así. Y vamos a pegar también su estrellita, y este como va a quedar chiquitito, lo voy a decorar con los pompones pequeños. Aquí le ponemos poquito silicón, que me excedí por cierto. Con la uña se lo voy a retirar, eso que me excedí. O con una tijera pequeña. Le van a dar forma. Este lo pueden rellenar o lo pueden dejar así. Lo vamos a decorar con los pompones pequeños. Todo, todo al gusto también. Cuidado, no se vayan a quemar. Pónganle muy poquitito silicón. Porque a la hora de pegarlos, ¡puf!, se desparrama. Miren qué hermoso me quedó este pinito. Este lo pueden parar igual en una canastita, en un botecito, en lo que tengan por ahí, o dejarlo exactamente así, se ve bien bonito. Igual pueden hacer con cartulina un arito y lo ponen por la parte baja, y eso hará que se alce un poquito para que no esté a ras de mesa. Ahí está esta preciosidad. Pueden hacer de estos, le ponen en la estrellita un hilito para colgar y listo, precioso. Mis amigas, muchas gracias por haberme acompañado en el tutorial. No olviden por favor compartir, suscribirse aquí al canal antes que nada, dejarme un dedito arriba o un comentario positivo. Nos vemos pronto en otro paso a paso. Muchísimas gracias. Me quedo decorando este arbolito, amigas. Muchísimas gracias por acompañarme a este paso a paso. Nos vemos en un próximo. Compartan, suscríbanse y déjenme por favor algún comentario. Hasta luego.